Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo unos cuantos productos que son mis favoritos a la hora de comprar en Amazon. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, señores, ahora mismo, como podrán darse cuenta, el sol está, entra y sale, y yo estoy tratando aquí de equilibrar que la luz no se vea tan perjudicada, pero bueno, me perdonan si hay algún fallo porque esto es lo que está pasando. Entonces, en el día de hoy quise compartirles 5 de los productos que yo compro en Amazon y vuelvo y compro porque me encantan. Entonces, voy a empezar con uno que es cuidado de mi cabello y es mi mascarilla favorita, que es esta, que es de Macadamia. Esta es una mascarilla que es reparadora. Yo siempre, cuando hablo de ella, les cuento. Cuando mi cabello está malcriado, que no quiere nada, que no le gusta nada, que ninguna de las mascarillas que me pongo hace efecto, nada, esta es, mi amor, la salvación. Es una mascarilla que va dirigida hacia el cabello seco y por eso es que uso esta mascarilla y realmente me gusta muchísimo. Me lo hidrata, aparte que me le da suavidad, me le da brillos, él queda manejable y es como que por fin puedo domarlo. Y por eso esta mascarilla es de mis favoritas. El siguiente producto, señores, es este reloj Casio, como ustedes pueden ver allí, que no tiene la hora. Es que está, ok, es que está corriendo el medidor. Bueno, este reloj Casio me gusta muchísimo. O sea, yo soy amante de esta línea de Casio, de los vintage, de los relojes Casio. Me gusta, me encanta verlos. Yo tengo el dorado. En el carrito de Amazon tengo el que es rose gold por completo. No lo he comprado en primer lugar porque el precio no me parece que está como muy bien. O sea, me parece que está un poco caro, entonces yo estoy esperando como alguna oferta. Y en segundo lugar porque me gusta pero no me termina de convencer, entonces lo tengo allí apartadito porque es como que te quiero pero no sé, ¿sabes? Pero este me encanta. Este me parece, aparte de que obviamente es un clásico, me parece súper sencillo, me parece que es apropiado para cualquier look que te vayas a poner. Obviamente si tú vas a salir a una boda, mi amor, no se va a poner esto con un vestido, pero para el día a día me parece que va bien con cualquier tipo de look y me encanta. El siguiente es algo que yo quería hace tiempo porque yo tengo en la oreja, o sea, tú me ves y cualquiera cree que yo tengo el hueco súper grande, sino es que como que en el hueco ahí mismo es como que no es una arruguita, pero es como que ambos pliegues se juntan y da la apariencia de que tengo el hueco muy muy grande. Pero sí es verdad que hay pendientes o zarcillos que si son muy pesados se me van hacia adelante. Y yo descubrí que poniéndote una de estas tapitas en el pendiente, ¿ves? Te queda, o sea, el pendiente no se te va a parar hacia adelante ni se te va a parar a los lados, sino que queda allí paradito. Entonces yo, mi amor, dije, hay que buscarlo en Amazon. Y me compré esta bolsa, como ustedes pueden ver allí. Esto tiene 150 pares, si no me equivoco, sí, 150 pares de estos taponcitos, señores. Y esto está perfecto porque aquí usted tiene tanto para pendientes dorados como pendientes plateados. Y también tiene para los taponcitos transparentes, pues para el que pendiente que tú quieras ponérselo. Me encanta porque ya yo todos los pendientes, mi amor, es más, yo iba a regresarle uno a unas tías y ya no se los voy a regresar porque ya con esto, mi amor, el pendiente no se me cae ni se me ve de lado. Así que si usted no lo sabía, eso le resuelve el problemita. Otro producto, señores, que me encantó, que lo he visto en tiendas de marca, que lo he visto en muchas revistas, lo he visto hasta en tiendas chinas, lo he visto. Pero nunca me atreví a comprarlo hasta que lo vi en Amazon. Son estos pendientes que usted ve aquí, que son esta florecita. Me encantan. Es que son bellísimos. Son como de metal, no pesan absolutamente nada y son bastante elegantes. Por supuesto, como ustedes pueden ver, ya yo a ellos le puse su taponcito transparente. Y me lo voy a aplicar aquí con ustedes, o sea, me lo voy a poner aquí con ustedes para que ustedes vean qué bonito y qué elegante se ven. Bueno, como pueden ver allí, mírenlo allí, son muy bonitos, muy elegantes, no pesan nada, nada, nada. Ni se sienten, ni te molestan, ni nada por el estilo. Y ustedes ven, con el taponcito ellos quedan perfectos. Si yo me lo hubiese puesto con un taponcito normal, de estos chiquiticos, de estos que, miren allí, de estos chiquiticos, esto se me iría para adelante y para todos lados. Mira, tú ves, ya ahí se me fue para hacia adelante, ya ahí no me queda bien.
¿Te ve? Entonces usted se pone sus taponcitos que sean redonditos y tú ves, ahí se ve el cambio perfectamente. Y estos aretes me encantan. De hecho, hay unos color como verde agua que los tengo en el carrito porque esos también me gustan. O sea, yo me imagino como tú vestida, por ejemplo, quizás de un jean y una camisa blanca y te pones esa florecita verde agua y quedan fabulosas. O estos mismos rosados y quedan fabulosos. Bueno, y ya para finalizar, señores, mi último favorito son, mi amor, estos lentes. Ajá, que usted ve allí. Me encanta. Ahora, ¿y este chifle? Ok, me encantan estos lentes, señores. Y ustedes dirán, no, son unos lentes común y corriente. Ajá, ¿cuál es la gracia? Mírenlos bien. Son lentes en acabado mate. Me encanta. O sea, lo único que brilla aquí es el cristal. Las patitas también es en mate y me encantan estos lentes. O sea, me encantan. Yo soy, bueno, soy amante de los Ray-Ban. Siempre me ha gustado. Yo creo que porque mi abuelo materno y mi papá lo usaron en su juventud y yo tengo unos cuantos de los aviadores. Me encantan los aviadores. Entonces yo tengo unos cuantos y estos la verdad es que también me gustan. Creo que combina, o sea, yo creo que estos lentes combina o le queda bien a todo tipo de rostro. O sea, realmente a todo el que yo le he visto este tipo de lentes les quedan bien. Y bueno, estos cuando los vi en mate me encantaron. Realmente yo se los compré a Luis, pero le hice ahí un trueque y me quedé yo con ellos. Son de muy buena calidad y lo más importante es que te protegen de los rayos del sol. Así que nada, estos son los favoritos que les quería enseñar. La verdad es que para mí son todos buenos, bonitos y baratos. Realmente, digamos que lo más caro puede ser la mascarilla, pero es que son 16 onzas que hay aquí. 20 y tantos de euros cuesta. Todo esto se los voy a dejar en el link directo que van a encontrar en la cajita de información. Es un solo link donde los pueden encontrar todos. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó, si no les gustó. Cuéntenme si han usado alguno de estos productos, si tienen alguno de estos productos ya en sus manos, si tienen algún favorito de Amazon. También déjenme en los comentarios para yo ir a ver, ¿verdad? Manitas arriba si les gustó el mismo. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.